¿Cómo están, gente? Buenas. Bueno, vamos a hablar de este personaje que está en subasta, Athena 2002. Voy a echar un vistazo. Tururu. Está por aquí. Ahí está. Voy a echar un vistazo. Ay, miren qué bonita. Bueno, como pueden ver, pues que Christine Idol, sí, ídolo. Bueno, vamos a ver sus face. Su primer face sería tener a Athena, a Crazy Yori y a Qionest, que le haría 25% de ataque. El segundo sería Girls Alliance, que sería Athena 2002, Kula y pues la Athena normal, no la que nos dan a todos al comienzo. Y el Super Power Team, que sería tener a Athena, Kenzo y Chin, cuando nos dará 25% de vida. Donde tiene su arma para mejorar su ultimate. Y pues sus badges y tomos respectivos son el Beauty Badge y el Super Power Tom. Y bueno, vamos a echar un vistazo a qué habilidades tiene este personaje. Entonces veamos, Super Power Lightsaber, su skill. Ataca un objetivo, causa dispel en el objetivo. Que es lo que es dispel, digamos, si por ejemplo un Orochi Chermi tira su última y se dio ataque. O un Orochi Yashiro tira su última y se da res rate. Cuando ya se llega a ser golpeado por Athena, pues nada, Athena le va a quitar su buff. Y dísteme que si el objetivo está en modo fuera de control, en el estado fuera de control, hará un 60% de daño adicional con su skill. ¿Vale? Bueno, vamos a ver su ultimate. Ataca un objetivo. Incrementa el ataque de todos los aliados femeninos en un 20%. Reduce en 30% el blow rate de dicho objetivo que golpea con su ultimate. Dice que el glamour de Athena 2002, el glamour de Athena 2002 va a bendecir la línea frontal de los aliados con el Idol Love, el amor de ídolo. Entonces dice que cuando los luchadores con Idol Love son atacados, usará el Idol Love y recuperará 6% de vida. Y cuando peleadores con Idol Love usa su ultimate, usará el Idol Love para causar un 8% de daño adicional. Y le recuperará 80 de Rage a Athena. ¿Vale? Dice que una vez que se mejora pues el arma, o sea, una vez que tiene el arma, dice que ya pasaría a darle el efecto de Idol Love a toda la formación, no solamente la línea delantera, sino también a la de atrás. Y que los demás efectos también se mejorarán mucho. ¿Vale? Eso mejora pues es de vida. ¿Vale? Ahora su pasiva. Dice que incrementa. Ella tiene un incremento de resistencia a los ultimate. Dice que por cada aliado femenino que esté en la batalla, incrementará en 5% el red rate y en 3% el blood rate. Dice que si hay 6 peleadores en total de mujeres, dará un 20% adicional. Dice que esto durará 2 turnos. ¿Qué nos quiere decir esto? Digamos que, bueno, vamos a hacer cuentas. Dice que por cada aliado femenino va a ganar 5% de res rate. Entonces, si tenemos 6 personajes femeninos, tendríamos 6 por 5, 30. Y tenemos 6 por 3, 18, 18% de blow rate. Dice que si hay 6 peleadores, tendremos 20% de incremento adicional. O sea que tendríamos por ahí un 38% de blow rate y un 50% de res rate y por 2 turnos. Entonces, y aquí donde si ustedes van a hacer una formación femenina, por eso es que Athena es tan importante. Porque les va a dar res rate y blow rate en los 2 primeros turnos. Como si tuvieran una especie de Ignis. El problema es que para eso deben tener solamente puras mujeres femeninas. Obviamente ahorita pues una formación femenina pues no sería tan fuerte porque muchas personas de actitudes 14 como Ashe, Mukai, Instinct, Yori, Omega Rugal. Pero tan pronto como salga Gwen y Elizabeth, ustedes ya van a poder empezar a formar un equipo de mujeres brutal, ¿sí? Un muy buen equipo de mujeres. Podrán poner a Mai, podrán poner a Athena, podrán poner a Elizabeth, a Gwen. Van a poner, ¿qué les digo yo? También, sí, Momoko puede ser Momoko, sí, también ayuda a recuperar vida y otras cosas. Ahora vamos a ver su Fight Soul. Su profesor es el de serpiente. Dice que recupera 50 de rage cuando golpea y algo de rage también cuando un aliado o un enemigo muere. Son como un medio efecto de tigre, ¿no? Más bajo.
Pero más que todo es serpiente. Y bueno, pues, ahí tenemos a Atenas, señores. Un personaje indispensable si ustedes van a tener una formación femenina, pues les da mucho ataque. Si ustedes tienen a Chermi, pues nada, severa combinación. Porque ella, Atenas dándole ataque a la formación y con Chermi dándole ataque también a su formación, pues nada, tienen ahí una excelente formación. Se van a aumentar mucho el ataque y nada, va a ser brutal. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video y nada, nos vemos hasta otra. Hasta luego.